¿Qué dicen los turistas cuando llegan al aeropuerto y tienen que cruzar la ciudad de Alderete para llegar a la capital? Bien, sí, siempre recibimos queja por el olor que tienen los carros que están constantemente, la basura que hay en la entrada del aeropuerto, digamos, la entrada a la ciudad de San Miguel de Tucumán, y aparte la mala iluminación que tienen. A la altura del puente Ingeniero Barro es un olor espantoso que se quejan, incluso con los vidrios cerrados y con el aire acondicionado. No tiene iluminación, y se siente del matadero un olor muy fuerte y muchos carros. El olor a muerto que puede llegar a ver del matadero. Yo trabajo prácticamente hace 4 años acá y siempre han existido. ¿Por qué considera que los vecinos se quejan precisamente sobre este acceso? Bueno, a ver, digamos, veníamos de una etapa donde de alguna manera podemos decir que las condiciones en general de todo el trayecto entre el aeropuerto y la ciudad capital no era de las mejores las condiciones en las que se encontraba. Hoy la autopista Presidente Perón presenta en el tramo que le compete a la ciudad de Alderete, presenta un estado totalmente distinto, ¿sí? Una mala imagen, para gente que viene del extranjero o del mismo país. Sí, por tarde ya venimos al aeropuerto y se siente ese olor y la gente ya dice que de onda que está al derecho. ¿Cree que lo mejor para los vecinos de la ciudad y para quienes llegan a Tucumán es, por ejemplo, trasladar el frigorífico a otra zona? Para evitar que esos olores o cualquier otro tipo de inconveniente que tenga que ver con el funcionamiento de un establecimiento industrial, ver cuáles son las mejores medidas a tomar para resolverla la situación y no plantearnos la posibilidad de erradicar una fuente de trabajo que va a terminar perjudicando en definitiva a trabajadores de nuestra ciudad.